avisando a tus seguidores que vas a empezar a transmitir el vídeo en directo. Bueno. Bueno, parece que se va conectando la gente, sí. A ver, como siempre digo, bueno, pues si hay felicidades a Nat, que veo que se ha unido por ahí. Si hay alguien por ahí que me confirma que se escucha, que se ve bien, pues empezamos el directo. Que hay mucho material y muchas cosas. Lo primero de todos, todo que gracias, Sara Luna. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a todos los que alguna vez que he hecho sorteos anteriormente me han apoyado, como ha sido el caso de Funko Ocio Shop. Yo he hecho muy poquitos sorteos, o sea, me parece que en todo el tiempo hemos hecho tres cosas, como ha sido Funko Ocio Shop o cuando he hecho una colaboración que ha sido Rosa de Comimos. Esto no tiene nada que ver con estas colaboraciones y es muy grande y evidentemente no puede tampoco soportarlo una tienda pequeña como son ellos. En segundo lugar, quiero dar las gracias a las editoriales. Las tengo apuntadas para intentar no olvidarme de ninguna porque son editoriales con las que yo alguna vez he colaborado. Y la verdad es que todas se han brindado a querer participar en esta celebración. Oltedis, Ava, Zacatrus, Atomo, Salt and Peppers, Dracoideas, Missing Games, Royal Seed, Cacahuete, Troquel Games, Devir, Cairo, Duca Borrás, Delirium, Maldito Games, Melmac, Dos Tomates, Bumblebee, Falomir, TCG Factory, Asmode, Arrakis y creo que esas son todas. Espero no haberme olvidado de ninguna, que las tenía todas aquí apuntadas. Todas esas editoriales van a tener presencia en el sorteo. O sea, ha sido una respuesta increíble. Pondré un post, posiblemente el sábado, del sorteo. Me queda dar una vuelta a los detalles, pero posiblemente las condiciones para poder participar en el sorteo son ser seguidor nuestro. No sé cómo lo haré, posiblemente haya un premio si nos sigues aquí y si nos sigues en las dos cuentas, aquí y en YouTube, sea todo para un ganador, o sea, brutal. Vamos a ir abriendo un poco de cajas, viendo todo lo que hay en las cajas y entre medias habrá alguna sorpresilla de alguna editorial que nos ha mandado un montón de cosas y he sacado alguna cosilla para los que estabais en el directo y que vais a ver el unboxing aquí conmigo y vamos a ver todo lo que hay en las cajas, pues bueno, tuvierais algún premio a mayores. Esto va a ser así, he cerrado comentarios, he apuntado los nombres de todos los que habíais participado, no he verificado si habíais compartido el reel. Yo sacaré los nombres, los diré y después lo verificaré que esté compartido el reel porque había gente que había comentado, había gente que no. Es necesario cumplir las dos premisas. Es necesario vivir en España para que yo os pueda enviar el paquete, tampoco me quiero arruinar. Y es necesario, además de vivir en España, haber cumplido las dos premisas. ¿Por qué? A ver, a mí me daría igual, pero porque no es justo sino para el que haya cumplido las dos premisas. Así que bueno, aquí están a lo largo del directo, el participante tiene que personarse cuando yo le diga sí, estoy aquí, me lo pone por ahí, le dejaré el papelito apartado, luego verifico cuando acabe el directo si ha compartido el reel, porque el comentario lo tiene hecho, no había que etiquetar a nadie, no había que hacer nada, simplemente comentar en el reel, si lo demás está todo ok, pues le mandaremos lo que sea. Y empezamos. ¿Alguna preferencia editorial para que empecemos? De todas las que he dicho, ¿alguien tiene con papeles?
Pero es que yo no sé cómo lo hace la gente, es que a mí las app siempre me dan problemas y luego hay algunas que lo que me piden es el usuario y la contraseña de la cuenta. Entonces, claro, pues es que poner el usuario y la cuenta de la cuenta y la contraseña, pues hombre, como que no lo veo. Entonces, bueno, no era muy grande y la verdad es que no me ha llevado mucho tiempo. He dicho, pues nada, así. Bueno, vamos a empezar, por ejemplo, por aquí, con este pequeñito que hay de DeVir. A ver qué es lo que hay. Que creo que tiene un par de ellos de DeVir, además. En primer lugar, un Roll and Ride, el Castle Party, un juego que hace muy poquito que ha salido, que es muy buen Roll and Ride. Tengo que decir que algunos, no voy a poder deciros mucha cosa de ellos porque no los tengo ni yo. O sea que sé que algunos, alguna cosa que ha venido, no la tengo yo. Y por aquí un clásico de DeVir que me encanta, estoy tirando cajas por allí, que es el Sushi Go. O sea que vamos, no va a salir todo en plano, así que bueno, os voy a ir enseñando. Castle Party y Sushi Go. Lo tengo que apartar porque si no, evidentemente sería imposible. Un juego que os he enseñado hace muy poquito y que cuando hablé con los chicos de Royal Seed, les encantó la idea y dijeron que pues ellos querían estar en esta celebración. Es Battle Chef, un juego en el que tendremos que hacer recetas. Su financiación se consiguió a través de Verkami, fue un exitazo la campaña y no es para menos porque es un filler muy divertido. Una novedad, novedad, novedad tengo por aquí, que nos manda dos tomates, two tomatoes. Os he hablado de él esta tarde en Stories. Me parece una virguería de juego. No he podido reseñarlo todavía, no, no me ha dado tiempo. Además, es un mes que hay muchísimas novedades, pero creo que es una auténtica virguería de juego. O sea, como alguien me diga que no tiene tiempo de jugar y existiendo este juego, partidas de 2 minutos y medio. Y bueno, os quedaréis un poco locos cuando pienses en 2 minutos y medio, pero es que engancha muchísimo. Es un juego muy, muy bueno. Además viene con 3 sobres secretos que añaden 11 modos de juegos a mayores. O sea, maravilloso. Voy a ir quitando cajas porque si no, no entramos en plano. Por aquí, por aquí. Pues esto no sé de quién es. No sé de quién es. Ah, sí, ya sé qué. Lo he enseñado algún día también por Stories. Es de una editorial. Tengo por aquí mis datos. Es de una editorial que está pegando muy fuerte. No lo he podido reseñar. En cuanto a diseño gráfico, es una pasada. Estoy deseando hablaros de él porque es Odisea, un juegazo. Este tiene, creo que son 4 o 5 modos de jugar. Tiene un solitario buenísimo. El juego pone que es a partir de 5 años. Es a partir de 5 años porque tiene un modo muy sencillo, pero luego tiene un montón de formas de jugar. Le haré vídeo porque creo que es una virguería, o sea, y no dejaros llevar por ese 5 porque me parece que es un juego buenísimo. Odisea, bueno, las imágenes y el diseño son impresionantes. Sea, pues el mi pelo oscuro, pues por dentro, o sea, las tarjetas y la caja son increíbles. La tapa de la caja, cuando la abres por la parte de dentro, o sea, aparte de que está también ilustrado, viene con una frase del Principito. O sea, la crème de la crème. O sea, os puedo decir que es una maravilla. Y llevamos 1, 2, 3, 4, 5 ya, ¿eh? Y no hemos más que empezado. 5. A ver, aquí que tenemos. Una editorial amiga catalana
que fueron de las primeras editoriales con las que empecé a colaborar y que confiaron en nosotros y que nos trae este divertido juego que salió también en proyecto de Verkami, que nos ha regalado el Carteros de Empeu de Jocs Edition. Carteros. Esto es de mi amigo Sergio, porque hay gente que ya hemos hablado durante tanto tiempo que casi los considero ya amigos. La editorial es Missing Games. Hacen juegos para niños y así familiares, muy buenos. Él los diseña y los ilustra. Cuenta con uno que me parece dentro de su editorial, que lo desarrolló Manu Sánchez y él lo ilustró. Y nos ha presentado hace muy poquitos el que será su próximo proyecto, que ya no es tan infantil, es un juego a partir de 8 años. Utiliza el arte kawaii en sus ilustraciones y, vamos, para mí son muy top. Los habéis visto infinidad de veces en mis recopilatorios. Y me hace mucha ilusión que esté aquí porque sé que son editoriales muy pequeñas y que hacen un gran esfuerzo. La caza de la calabaza, que es a partir de 6 años, pero es divertido y filler para todos. Y por aquí tenemos La juguetería, un juego que salió hace muy poquito, de gestión económica, también para niños a partir de 6 años. Nos ha mandado una tarjeta también, ahora minijuego, no lo había abierto, ilustrada, y una carta extra de la caza de la calabaza, una carta especial. Bueno, genial. Súper, súper contenta. Ya os digo que, claro, como veis, no he podido contar, para esto no puedo contar con una tienda porque... cuando yo empecé a organizar esto, cuando estaba a punto ya de llegar a los 10.000 seguidores, que si miráis hacia atrás hace unas semanas, no pensaba que la respuesta que iba a tener iba a ser de esta magnitud. O sea, pensaba en un sorteo que fuera importante, pues a lo mejor 8 o 10 juegos, pensaba algo, pues eso, poco como agradecimiento, porque llegar a los 10.000 seguidores... para mí ha sido pues eso, algo pues importante. Me parece una cifra cuando en una cuenta, en algo que es tan de nicho como los juegos de mesa, que haya tanta gente que le interese, que me pregunte, que puedas ayudar eso a defender, como hice con el vídeo que os dije hace unos días, de que los juegos de mesa son cultura, de intentarles dar su valor, me parece increíble. Entonces, esto se me desbordó y la verdad es que la respuesta ha sido increíble. Y hay pues eso, un montón de gente que me ha querido apoyar y celebrar conmigo y que nos han mandado un montón de cosas para celebrarlo con vosotros. O sea que me parece genial. Voy a seguir abriendo por aquí mismamente, venga. Esto, pues tampoco sé de quién es. Es que hay cajas que no vienen, lo que veo es... ¡Ah! Ludilo, sí. Dos juegazos que va a poner Ludilo, dos juegazos, pero total. O sea, por un lado tenemos Palabrea, un juego a partir de 8 años, pero bueno, este tiene su... A partir de 6, pero vamos, yo lo diría 7, 8 años, tiene su miguilla... un juego de decir palabras con las letras y de formar palabras con temáticas, puede ser con cine, con ciudades, cosas así. Y Slapsy, del que ha salido también ahora mismo su hermano, creo que mayor también. Este es a partir de 6 años. Yo Palabrea lo tengo, el Slapsy no lo tenía. Se incorporó hace poco, pero no lo hemos abierto. Está en reserva. Por ahí guardado, os lo enseñé en otro de los directos y le quedan todavía un mes y pico para poder disfrutar de él.
Eso, este, vamos, de momento no lo tengo estrenado, pero vamos, sí que lo tenemos incorporado. También creo que son juegos muy divertidos a nivel familiar. Bueno, pues ahora, esto es una súper novedad, o sea, está sin estrenar, sin salir al mercado y sin nada. Es de Atomo, no puedo sacarlo, es de Atomo. No ha salido todavía al mercado. Yo sí que lo he podido probar. Creo que está súper chulo. Recuerda a nuestros años de infancia. Es un juego a partir de 8 años. Yo creo que con un poquito menos lo pueden jugar. Y se llama Balón Prisionero. ¿Quién no ha jugado en sus años de joven al Balón Prisionero? O sea, os puedo decir que está muy divertido. Yo sí que lo he podido probar. Y vamos, no ha salido, me parece que sale, si no me quiero equivocar, el día 12, la semana que viene, pero de momento no está en el mercado. Y lo tenemos aquí para el sorteo, o sea, crème de la crème. Quedan bastantes cajas, pero yo creo que vamos a hacer un premio. Vamos a sortear por ahí, por ahí, por ahí. Sandwich Time. Este juego es de Oltedis. Agradecer a su participación. Ha participado con Ava, ha participado con Ludática y ha participado con producción propia. Nosotros lo hemos estrenado este fin de semana. Es un juego que se juega todos a la vez. Súper, súper divertido. No sé si la edad. No, de 5 a 99. Perfecto, está muy bien. La edad de 5 a 99 va muy bien. Lo hemos jugado con la mediana, que es la edad que ha cumplido, y funciona perfectamente. Pero es divertido para todos. O sea, este juego a tipo party sacado así en una mesa con amigos, te vas a reír seguro, porque juega todo el mundo a la vez y funciona muy bien. Bueno, pues aquí tengo el tiradados de mi amiga Rosa, que es de Comimos, no sé si la conocéis. Bueno, pues están de aniversario y en los pedidos que has hecho ha metido unos tiradados. Y bueno, pues es el recipiente donde yo he colocado los papelitos. Siempre tiene un detalle cuando. Que se me caen algunos. Siempre tiene un detalle cuando le haces los pedidos. Un boli, un dado. Yo tengo la pregunta, se la hago siempre, pero nunca me la ha respondido. Si los anota, digo, porque es que siempre me vienen de color distinto. Digo, ¿pero tú anotas qué colores me vas enviando o cada mes mandas un color? No sé, tengo esa duda. Nunca me responde. Bueno, pues aquí tengo los comentarios de todos. Vamos a sacar el primer papelillo y seguimos abriendo paquetes. Y si no se nos va mucho, pues luego podemos charlar también un poquillo de preguntas o lo que queráis. A ver, pues venga, no miro. Revuelvo, revuelvo, revuelvo y saco uno, solo uno, solo uno, solo uno, solo uno. A ver, ahora que esté la persona. Mónica Ledo Muñoz, yo creo que pone. Mónica Ledo Muñoz. Si está por ahí, que se pronuncie. Mónica Ledo, ahora no me digáis que no se ha conectado al directo, porque si no está conectada, pues el requisito era que se iba a sortear en el directo y había que estar conectados en el directo. ¡Mónica! ¡Sí está! Pues luego verifico lo otro, pero si has cumplido todo, te vas a llevar un sandwich time. Dejamos aquí el papelito y si está todo ok, este sándwich tiene hogar. Y seguimos abriendo por ahí. A ver. ¿Qué tengo yo por aquí? Esta ya la tengo vacía. Bien. Maldito nos ha cedido un Exploradores del Mundo Perdido. Este juego se ha hablado de él, lo he reseñado. Tiene una calidad y unos acabados increíbles. Y funciona muy bien, está muy divertido. Tenéis reseña hecha un poquito hacia abajo en Instagram porque es de antes de tener el canal de YouTube. A todos los que estáis ahora, que lo podéis ir haciendo, esto
Si la persona que cuando sea el sorteo me sigue tanto aquí como en YouTube, el premio va a ser íntegro para un solo ganador. Si la persona, no sé cómo lo haré exactamente, si la persona no me sigue en el YouTube, habrá una parte que no recibirá y volveremos a sortear esa parte. De todas formas, ya os contaré todo con detalle. Seguimos abriendo y quedan más sorpresas, para el directo, de todas maneras. Va a haber más sorpresas en el directo. Así que ahora alguna más tendremos por ahí. Bueno, pues aquí tenemos una caja de TCG Factory. Tengo que decirlo porque lo sé, porque me lo dijeron ellos, que vienen también dos juegos que son novedad, pero novedad, o sea, no novedad de hace 15 días, no, no, novedad exclusiva. Los acaban de presentar ellos en su cuenta y aún les quedan unos cuantos días, o sea, me parece que es para el día 19, para que salgan al mercado. O sea, dos súper novedades, por un lado, Mensaje Final. Un juego tipo party, familiar, a partir de 8 años y vamos, muy divertido. Funciona, es un juego como de deducción, investigación, a partir de 3 jugadores. Casi se me cae todo. Tendremos una víctima, tendremos un criminal y tendremos detectives. Lo bueno que tiene el juego, aunque ponga 8 años para mí, es que a lo mejor la parte de víctima o de detective, si hay niños más pequeños, no les puedes incluir, pero les puedes poner como detective de forma que participen en el juego. O sea que creo que es una apuesta para juego familiar de cara a las Navidades buenísima. Y como bien nos ha dicho por ahí, Meeple Expansión, el otro es Little Factory. Si no conocéis su hermano mayor, Little Town. Este pues es el hermano pequeño de Little Factory. Es un juego de cartas en el que tendremos que administrar unas materias primas y tendremos que ir construyendo para construir edificios y ganar puntos de victoria. Aunque se denomina que hermano pequeño, deciros que yo tengo el Little Town y mecánicamente no tiene nada que ver. Voy a levantar esto que se me ha caído todo. O sea que es de la misma familia, pero totalmente distintos. Dos súper novedades que nos ha aportado ABA. Asmodee. Buah, aquí hay uno que le tengo muchas, muchas ganas y no lo tengo. Pero bueno, esto es así. Es Bio Viva Junior. Este es un juego a partir de 5 años con partidas de unos 20 minutos. Lo he estado viendo, por eso digo que le tengo ganas. En el que visitaremos lugares de nuestro planeta, descubriendo especies. Tenemos que buscar esos lugares de animales. Creo que vamos, me parece súper interesante. No lo he probado, no lo conozco. Trae 130 desafíos para descubrir el mundo. Vamos, pinta estupendo. Este me lo voy a apuntar en la lista y vamos, me apetece mucho porque creo que a las peques les va a encantar. Mira, veo por ahí que está en Beau de Dogs. Ya hemos sacado tu cartero, si te hemos dado las gracias, que veo que se ha conectado. Mis hijas alucinan. No me da mucho tiempo porque voy sacando, si hay suerte, lleno el árbol de Navidad. Vamos, que si lo llenas. Aquí un clásico también por parte de Asmode. Yo no lo tengo, tengo la versión de piscina, pero vamos, me parece precioso. Es un juegazo, el Jungle Speed,
Y vamos, y esta versión con el token de madera me maravilla. O sea, me estoy creando necesidades a mí misma. Me parece impresionante. Vamos, el token me parece una pasada. Veo que viene además con su bolsita y todo. Yo tengo una versión, pero el token es de plástico, no es este. Me gusta mucho más este. Y otro juegazo de Asmodee. Esta vez en caja grande y pesa, pesa, pesa un montón. Mega City Oceanía. Un juego de construcción en el que trataremos de construir una ciudad de Oceanía. Pintaza que tiene el juego. Pero vamos, pintaza, pintaza y unos componentes espectaculares. O sea, juegazo, ¿eh? Me parece una pasada. Ya no me entran más para ese lado, tengo que ir poniendo para el otro lado. Por aquí tenemos más cosas. Bumblebee nos ha mandado otro juego que yo no tengo también, fíjate. Que tiene pintaza, o sea, otro que me tengo que apuntar en la lista porque este lo quiero sí o sí. Juego pequeño, portable. De cartas, asimétrico, por lo que he podido ver, Tierras del Alba, Santuari, Los Guardianes. Vamos, tiene, pero pintaza, pintaza total, un juego a partir de 14 años, con partidas de 15 a 30 minutos, cuenta con solitario y de 1 a 2 jugadores. Tiene pintaza, la verdad que es otra editorial. Bumblebee, que lo está haciendo fabuloso. Tenemos el Zeta Watch de ellos y tenemos el Mantis Fall. Zeta Watch es un auténtico juegazo, un cooperativo o solitario increíble, con una producción increíble y en un formato de caja súper reducido. Y luego el Mantis Falls. Echa un vistazo a componentes, reglas y tal. No lo he jugado todavía bien, pero vamos, pinta espectacular. Y qué producción, o sea, y este, vamos, ya lo tenía ganas y pues ahora que lo voy a sortear todavía le tengo más ganas. Así que por ahí tengo un par de ellos de los que voy a sortear que me los voy a apuntar en mi lista. Por aquí seguimos con Arrakis. Arrakis. ¡Wow! Otro que pesa, pero. Pues tiene una producción espectacular. Arrakis, juegazo, qué pinta tiene. Lo que pesa. O sea, esto tiene que venir cargado de cartón, pero hasta arriba. Proyecto Manhattan, minutos para la medianoche. O sea, ¿cómo pesa el juego? La amenaza nuclear se expande por el mundo. La llave de la defensa nacional, con la proliferación de las tecnologías, ¿qué nación será la dominante? Proyecto Manhattan 2, minutos para la medianoche. Un juego, un euro, una secuela autojugable de Proyecto Manhattan. Vamos, o sea, tiene una pintaza buenísima. Y luego, vamos, la caja ya os digo que pesa. O sea, no es de esto que es ligerillo. Lo ponen por las nubes, muy bueno. Así que llevamos de momento, no os digo más, mirad, van 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ¿eh? Ni más ni menos que 18 llevamos. Todavía quedan cosas, ¿eh? Venga, este y que es por aquí, esto no sé tampoco de quién es. Ah. Este está muy chulo también. Pero muy, muy chulo. Aquí vienen más cosas. A ver, a ver. Vale. Give on Trick, volumen 1. 10 cartas de fuera. Se estima nacionalmente, pudiendo reducirse son. Pues no os puedo decir nada de él porque no lo conozco. Gift and Trick, volumen 1. Esconde los regalos y multiplica la diversión.
Ah, pues debe ser como para hacer una búsqueda del tesoro o algo de eso, por lo que estoy viendo. Qué chulo, me encanta, no lo conocía, este no lo conocía, es que no había abierto. Y enlazados, enlazados es un juego un tipo party así, en el que hay unas tarjetas realistas que me flipan, os las he enseñado. Sí, tiene pinta de ser para hacer una búsqueda del tesoro. Yo tengo otro de ellos que es para hacer una búsqueda del tesoro, pero es para más pequeños. Este es a partir de 6 años, con lo cual entiendo que pues eso, no, tendrán letra que los otros no tienen, que son más como imágenes. Bueno, pues Troquel Games es una editorial que cuenta además con imprenta propia. Todos sus juegos son sostenibles, utilizan embalajes sin plásticos. Está muy chula. Y Enlazados ya os digo que es un juego que cuenta con imágenes realistas en la que tenemos que enlazar conceptos muy rápido, divertido, tipo party, fabuloso. Venga, sacamos otro, a ver. Que tenía por ahí varios. Mirad, este también vamos a sortear. Es un Regnum de Borrás. Pues está Psicocortes, está reseñado más hacia abajo. Además, es que las imágenes son imágenes todas realistas y es fabuloso. ¿Ves? Es pasar pruebas que te van llevando a la otra para encontrar al final, pues eso, el regalo. Regnum, os hablé de ellos. Hay vídeo en YouTube. Borrás, Educa Borrás, ha sacado una línea de juegos modernos en el que ha sacado tres juegos de cartas. Hay dos más tipo party. Y este tercero, que es Regnum, es un juego, la verdad que está muy bien, es un set collection en el que tendremos con nuestras cartas que utilizarlas para completar e ir ganando puntos. Está muy bien, lo tengo reseñado tanto este está en YouTube como en Instagram y la verdad es que está muy chulo. Así que gracias a Borras. Que también vamos, hay por ahí una caja que se ha portado maravillosamente. Vamos a sacar otro papelillo por ahí al azar, a ver si está la persona. Espera que no se me caiga ninguno. A ver si está por ahí la persona. Y luego ya os digo que cuando corte el directo, pues que me escriba la persona, verificamos que cumple todo y ya me dais direcciones y esas cosas. No hay que poner cuentas, no hay que poner nada. O sea, no hagáis caso, nada que no sea este directo, ni de cuentas, ni de. Nada, o sea, me daréis la dirección y yo os lo envío, pero por mi cuenta de siempre. O sea, no voy a utilizar ni otra cuenta secundaria ni nada por el estilo. Que hoy en día, como pasa de todo, por eso en los papelillos, o sea, porque no encuentro nada que me funcione bien, que no me pida el nombre de usuario, contraseña de la cuenta para poder entrar. Venga, vamos, uno, cualquiera, ya, por aquí, por aquí, por aquí, con este tiradados. Aquí tengo uno. Claudine. Casamor. Claudine Casamor, pone. Los he escrito tan rápido que casi no entiendo mi letra, pero vamos, a ver, os lo puedo enseñar. A ver si se lee. No sé si se lee. Ay, mira. A ver si está esta persona, Claudine Casamor. Ay, que no está, que no está. No sé si esto tiene retardo. Lo vemos en espejo. Ah, bueno, claro. Bueno, pero yo os lo leo. El de antes no lo enseñé, que quedó aquí. Empecé poniendo las arrobas. Este tiene arroba. No sé si enfoca o no. De todas maneras, están cerca. Claudine, sí está Claudine. Ah, cuánto me alegro. Además, es una persona de las que sé que me sigue de hace mucho porque me suele dar me gustas, comentar y todas esas cosas. Sí, me suena la foto. Me alegro un montón. Luego comprobamos todo, me escribes
Y pues para ti este Regnum de Educa Borrás, que espero que lo disfrutéis un montón porque está muy divertido. Seguimos abriendo algo más. Venga. Debir, tengo otra caja de Debir. Ah, no era suficiente una, ¿qué? Los amigos de Debir mandaron dos cajas. Vamos a abrir por aquí. A ver, a ver. Un clásico de los clásicos dentro del mundo. ¡Hola! Más cosas hay aquí. Bueno. Un clásico de los clásicos dentro del mundo de los juegos de mesa. Catán. Amado y odiado a partes iguales, pero sin lugar a duda, uno de los juegos modernos que a más gente ha enganchado a este mundo de los juegos de mesa. Yo creo que al final es un juego que es a partir de tres jugadores, pero un juego familiar que bueno, pues que está en miles de casas, en miles de millones de casas. Cuando un juego se han vendido tantísimos, fue juego del año en Alemania en el 95, tuvo la pluma dorada al mejor reglamento, premio a la crítica alemana, juego del siglo, o sea, tiene tantísimos... Tantísimos premios, tiene que ser por algo. Esperemos que en la casa a la que llegue cuando se sortee, o sea, lo disfruten muchísimo, porque sin lugar a duda es un juegazo. Y no había poco de debir que tenemos el Catán, el Sushi Go, el Castle Party. Vale, pues no era poco. Maze Escape, los dos Maze Escape, flipar. Los dos, o sea, no uno, los dos, Ariadne y Laberintos, que anunciaron en Essen que va a llegar un Maze Escape Kids y va a llegar también nuevas versiones de estos juegazos, unos solitarios buenísimos, divertidos, súper portables. O sea, me visteis el año pasado, como 3 meses, que iban conmigo al parque, al no sé qué, en el bolso, se llevan, los metes en cualquier lado, te puedes llevar uno, o sea, una maravilla. Buah, pasada. No había abierto la caja, o sea, presuponía más o menos lo que venía, porque lo había comentado con ellos, pero mirad, esto ni lo sabía, o sea, dos Maze Escapes. O sea, las tengo que salir de aquí, o sea, alucina. Vamos de tiempo. Cacahuete. Cacahuete Games. Una editorial muy pequeña. Yo hablo con ellos desde el principio. Comparten como nosotros el amor a la caravana. Tienen una caravana del principio de la cuenta, cuando yo era muy pequeñita. Siempre he tenido muy buena sintonía con ellos y me parecen una gente maravillosa. Me alegro muchísimo de que estén aquí y están trabajando en un par de proyectos. Pepinillo, que está a puntito de caramelo de salir, un juego de cartas así tipo party familiar que viene en versión cartera, que tiene una pintaza súper divertido. Sacaron ahora hace nada el Valle Secreto, este es mío, el Valle Secreto. Juegazo a dos jugadores, cuentan con el Cat Café, un Roll and Ride maravilloso y tienen unas gallinas también muy divertidas, muy divertidas, que son Poulet. Un party también, un juego tipo party de agilidad visual. Pepinazo de minutos, sí, tiene una pintaza genial. Ah, que vosotros, seguro, claro, lo habréis probado en el Meeple Factory. Claro, que lo vi que lo tenían. Qué morro. Pues tiene pintaza, sí. Y este Poulet Poulet también es súper divertido. Un juego que cuando lo ves y lees las instrucciones dices, va, qué rollo, ¿no? O sea, va a ser muy fácil. Pero cuando te pones a jugar. Por cierto, me está ahogando la cadena. Cuando te pones a jugar,
O sea, se te complica porque eso va en rapidez, van sacando cartas, te pierdes, ya no sabes si llevas cuatro huevos, cinco gallinas, si han salido un zorro, si han salido dos. Muy, muy, muy divertido. Por aquí, ¿qué más hay? A ver qué más hay. O sea, todavía me quedan, a ver, por aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco paquetes. Salt and Pepper. Pues, Salt and Pepper es una editorial que me encanta también. Hemos entrado siempre, no hemos colaborado nunca nosotros directamente, son los únicos que yo creo que no hemos colaborado nada con ellos. O sea, todo lo que yo tengo lo he comprado siempre. He entrado en los proyectos de Berkami, he entrado en todo. Pero hace mucho tiempo, cuando yo llegaba por los 9.000 o así, que salieron las carteras, las anteriores, pues eso yo las reseñé, pero que yo las había pedido en el Berkami y tal, y me dijo, te mando y haces un sorteo. Y ya os digo que yo he hecho muy poquitos, entonces dije, mira, no, porque digo... Cuando haga los 10.000 sí quiero hacer, o sea, ya hago con los 9.000, pensaba yo en eso, digo, cuando haga los 10.000 sí que quiero hacer, pues sin duda cuenta con nosotros, no sé qué, no sé cuál, tal, lo que quiera. Y bueno, pues conté con ellos. Y pues aquí nos han mandado. Pero que no sé lo que hay, tampoco. Sí, un poco en plan, hay mucho celo. Mucho, mucho celo. La nueva versión, nosotros tenemos, os he hablado de él un montón de veces, creo que es un juegazo. Uf, más cosas aquí. Un auténtico juegazo a dos jugadores. Toda ludoteca en la que juegues dos jugadores creo que debería de estar, que es Watergate. Un juego basado en en lo que es el... Se me olvida ahora lo que se llama esto en... Pues no me acuerdo de qué está basado. En el escándalo de Watergate, en el que una parte tomará el papel de Nixon y el otro será la administración de Nixon y en el otro son los periodistas que intentan destapar el escándalo. Entonces, cada jugador tendrá que ganar de una manera diferente. Y funciona con un motor de cartas, con un juego de motor de cartas de gestión de mano, en el que las cartas pueden ser usadas por distintas acciones. Algunas cuando las usas tienes que descartarlas porque su habilidad es más fuerte. Vamos, es un auténtico, auténtico, auténtico juegazo. O sea, una maravilla en juegos a dos jugadores, desde luego que una auténtica maravilla. Y la expansión, o sea, esto es la expansión que salió luego fuera aparte, yo también la tengo. Es un sobrecito con dos cartas, porque el juego te dice que juegues dos partidas, una de una manera y otra de otra, entonces cuando pierdes, pues el jugador que pierde toma estas cartas. Pues Watergate, súper recomendado. O sea, es un juego exclusivo a dos jugadores a partir de 12 años. La edad está bien, o sea, es un juego exigente. Tiene texto, hay que leer, hay que comprender. Y es un juegazo. Y esto, una cartera. Un juego que me encanta. Que está fenomenal. Alex, jugador inicial, nos hizo un torneo de su hermano. Y en esta ocasión es un Agrópolis. O sea, flipar, ¿eh? O sea, tela marinera lo que llevamos. Y todavía quedan cajas. O sea, no me puedo detener porque vamos a hacerla ahora. No he acabado de abrir todas las cajas y se corta. O sea, yo creo, no sé si alguien me lo puede confirmar, pero cuando se pasa de la hora se sigue cortando. Es que en el último se me cortó. Si se corta, vuelvo a conectar. Publico este y vuelvo a conectar. Pero creo que se corta. Buenas. Por ahí tenemos también otra cumpleañera. Un quiz de Harry Potter. Esto me lo entregó el repartidor y hablaba la caja. Bienvenidos, jóvenes magos. Mil preguntas sobre el universo de Harry Potter.
Vamos. Adivina si son verdaderas o falsas. Te puede gustar más o menos, pero para fanáticos de Harry Potter me parece, o sea, una auténtica pasada. ¿Verdadero o falso? Voldemort es conocido como... ¿Quién tú sabes? Pulsate el botón dorado para verdadero y el plata para falso. Y ahora suena un reloj, no sé si lo oís. La locura, pues tú fíjate, es un quiz de preguntas... Demasiado tarde. Bueno, ahora mismo. ¿Verdadero o falso? La lechuza de Harry es negra. Ahora no se calla, la lechuza de Harry es negra. Pero bueno, que para jugar con niños aficionados a Harry Potter, o sea... Demasiado tarde. Me parece una... Ahora no sé cómo se puede hacer que se calle. Pero vamos, que cuando me entregaron la caja, iba así hablando y me dice el repartidor, la caja lleva todo el tiempo hablando, no sé qué llevas dentro, pero no se calla. Se conoce que a los baches o lo que fuera, pues todo el rato iba hablando y tal, y se veía en la caja perfectamente, que luego esa ha sido otra, o sea, están los transportes de pena. Se perdieron dos paquetes, uno apareció... Al cabo de unos días, el otro no apareció nunca, que por cierto todavía no lo hemos abierto, no, tiene que estar por ahí, todavía no lo hemos abierto, me lo han tenido que volver a reenviar. Aquí cuando estaban, la semana pasada que estaban los niños malos, un día me llama el de los transportes y me dice, buenas Marisa, que si estás en casa que voy para allá, digo, sí, sí, estoy en casa, dice, ¿qué tal los niños, cómo están? O sea, me he hecho amiga de los repartidores y todo, así que... Aquí todos los días. Y otro, también, o sea, lo mismo, otra pasada para fanáticos de Friends. Dos quiz interactivos, uno de Harry Potter y otro de Friends. O sea, creo que son de las dos cosas o dos series de las más míticas de toda la historia. O sea, ¿quién no se ha visto Friends? O sea, además es que es... precioso, o sea, no ocupa nada, es como si fuera, lo estuve echando un ojo, es como si fuera una cinta de vídeo, y luego pues las cosas de la cinta son los botones, son 500 preguntas también y pues eso, un quiz de preguntas y respuestas en las que la comida favorita de Joey es la pizza, Chandler tiene miedo a los sujetadores, equipo de los, debes declararte a tu oponente, cosas así, con... Pues divertido, juegos tipo party, pero bueno, de dos series muy míticas y increíbles, o sea... Y por último, para futboleros, también todo esto es de Duca Borrás, o sea, Harry Potter, el Friends, y para futboleros, seguimos con Duca Borrás, el juego de la liga. Tela, no os puedo decir nada, porque no lo conozco, el quiz me llamó mucho la atención, el Friends también... Pero para futboleros entiendo que les puede flipar el juego. Esto que yo paso por delante de los campos de fútbol, ahora cuando vas en el coche y me dicen los niños, o sea, qué curiosas las cosas que vamos en el coche, me dicen, yo apuntar a fútbol, digo, pero si no tienen ni 3 años, que no saben hablar, y cuando pasas por delante del campo de fútbol y dices, yo apuntar a fútbol. Pues supongo que esto, cuando tengan pues esos 7, 8 años, ven este juego y se volverían pues locos. O sea, locos total. Todos los futbolistas, puedes, por lo que he estado viendo, pues puedes fichar porteros, recibes, dependiendo de dónde caes, ingresos, tienes 6 millones. Hombre, o sea, si es que lo sé yo, porque es que de este tipo de juegos hay gente que es muy forofa, o sea... Y es una manera también, o sea, que tú puedes, cuando ya eres muy joven, igual vas a decir, es que eso... Pero es una manera de enganchar a la gente, o sea, al final el buscar temáticas o cosas que les resulten atrayentes, es que está bien. No sé si alguien me ha dicho si cuando llevo una hora se corta o no se corta. ¿Alguien sabe si se me va a cortar? Hombre, a Hugo le fliparía. Y de Borrás, porque tenemos por ahí a Claudine, que se ha llevado el Regnum. Pero tenemos los otros dos juegos de cartas. Ring y Doji. Ya. Por gentileza de Duca Borrás, tenemos la Liga, el Friends, el Harry Potter, Doji Scratch y Ring. De estos de cartas tenéis vídeo en el YouTube o reseñaos.
Mi pelambrera me han dicho que no. A ver, esperemos. Vamos a confiar en que no se nos corte. Yo sigo grabando. O sea que... tela marinera, ¿eh? Mirar todo lo que llevamos. O sea... de alucine. No voy a mover el móvil ahora, pero vamos, para el que... pues sí, casi tenía que venir con estantería. ¡Ostras, lo que pesa la caja de Zacatrus! Juegos... ¿cómo pone? Juegos Zacatrus. Hola, soy tus juegos. Me encantan las cajas y el mensaje que tienen. La verdad es que... ¡ay, qué pena! Aquí vienen unas cosas que tampoco tengo. Y si no las enseño y me las quedo, qué mala sería, ¿verdad? Dragon Parks. Pues yo no lo tengo. No lo tengo, pero vamos, que tiene muy buena pinta. Un juego de dragones a partir de 8 años. Partidas de 15 minutos y de 2 a 5 jugadores. Tiene una pinta muy buena el juego. Los posavasos de Zacatrus. Que no os desvelo nada, pero son posavasos y son un juego también. Las dos cosas. Y me mola, el concepto que tienen los posavasos me mola. O sea, eso de que te digan, que le pongas a una persona que está siempre hablando del trabajo y le pongas ahí el mensaje de que no va a poder hablar, eso mola un montón. Bah, juegazo. Juegazo, juegazo, juegazo. Y yo solo tengo una parte de este juegazo. Vais a flipar. Vais a flipar con Zacatrus y todo lo que ha mandado. Todo del Draftosaurus. Todo. Expansiones, juego, las dos expansiones del juego. ¡Buah! Tenemos el juego base que es una pasada. Y ahora han mandado las dos expansiones, que no las tengo. Si las escondo así, como que no han venido, me las quedo. Nah. Todo. Para celebrar los 10.000, ahí va todo. Así que... Draftosaurus y dos expansiones del Draftosaurus. Un juego de dinosaurios en el que construiremos nuestro parque de dinosaurios con unos meeples que son maravilla, pero maravilla auténtica. Y pues una especie de draft en el que tendremos que ir pasando esos meeples y otros jugadores se pasarán. Que no me creéis, jugador naranja. No sé qué es lo que no me creéis, me encanta. Ya por haber hecho que los tableros coincidieran. Pues no los tengo por eso, Sonia, porque sé que me iba a dar toque el ver que no coincidían y por eso me tiro para atrás y no he pillado, pero uff, las tengo muchas ganas, porque al final yo creo que dándole como le damos partidas, yo creo que se van a agradecer las expansiones. Nos encaja perfectamente, o sea... no tengo ningún problema, me encaja, no tenemos ninguno, me valen todos, me gustan todos, ¿verdad? No, a mí me parece sinceramente, o sea, ya os digo que yo no pensé que iba a ser tan grande. A ver, sí quería hacer algo especial, quería hacer algo grande, que fuera diferente, o sea, no quería hacer un sorteo pues, de un juego, quería, pero claro, no pensé que fuera a tener esta magnitud. Sí, sí, lo voy a dejar grabado, pero vamos, para que te hagas una idea, vamos por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, pues igual llevamos unos 35, 38 juegos, por ahí más o menos, ¿eh? Así contaos a tela, ¿eh? Va a ser... sí, pero para llevarse todo... o sea, porque si no se va a volver a sortear una segunda la segunda parte, para llevarse todo hay que seguirnos en las dos cuentas, o sea, en esta y en el YouTube. Vamos a echar una mano en el YouTube, que estamos arrancando, y así le damos un empujoncillo. Si no, pues se llevará una parte del premio, y con lo que queda, pues se volverá a sortear. Así que os animo a que nos sigáis en YouTube. Que, mira, ahora que estamos hablando, me han dicho que no se corta, estoy en tensión, ¿eh? El porqué del YouTube, pues porque al final aquí los vídeos, estos directos, vale, pero hacer los vídeos el año pasado, por ejemplo, por estas fechas, que van a salir, o sea, aunque tenga que no dormir, voy a hacer esos vídeos.
los recopilatorios y juegos K2, solitarios, todo eso. Van a salir. Pero el año pasado me los curré, los hice. Sí, el día tienen visualizaciones, pero se me pierden en el tiempo. Y lleva un montón de trabajo. O sea, es cierto que tú te pones a grabar y lleva, porque es grabar, es la edición, es el hacer el vídeo, es el pensar lo que vas a incluir, pensar qué vas a decir de cada juego. O sea, todo lleva bastante trabajo. Entonces, que sea un trabajo que solo va a durar un día, pues es una pena. Y luego, pues que Instagram, cuando le parece, o sea, se supone que los reels, por ejemplo, se viralizan porque tengan comentarios, porque la gente los comparta. Yo todo el SEO que tengo en el reel que he hecho ayer, y lo habéis compartido un montón, ha tenido un montón de comentarios, es orgánico, no hay de viralización. Entonces, pues muestra lo que parece y lo que no, no lo muestra. Luego, pues bueno, todos vamos con prisas, a veces lo pasamos, no damos me gusta, no damos guardar, no damos un comentario, que cuesta muy poco y los que creamos el contenido lo agradecemos un montonazo. Y no hay Zombie Kids Evolution, porque cuando me ha llegado la caja no había salido. Pero desde aquí os digo que el que quiera el Zombie Kids. Lo sé por Rosa de Comimos, que he hablado con ella, que lo estáis poniendo, que he hablado con ella esta tarde, está volando, literalmente, está volando. Rosa, por ejemplo, de Comimos, tiene la opción, si queréis, de poder pedirle solo ese juego, lo dejáis reservado y cuando completéis pedido, sepáis lo que vais a querer. Yo lo hago siempre así. Me guardas este, le cojo ese juego, me lo dejas ahí y así no pago ni gastos de envío ni pago nada. Y cuando ya tenga más cosas que quiero, cojo las demás. O este mes solo me viene bien este, déjamelo, te pago este y cuando el mes que viene cojo el resto. Está volando, o sea, le han llegado las cajas y dicen, no me ha dado tiempo ni a sacarlas de las cajas, las estoy metiendo directamente en paquetes. O sea, el Zombie Kit, os digo que seguro, seguro que no llega a final de mes. O sea, en Navidades no lo va a haber, seguro. Cuando me ha mandado Asmode, que fue una de las cajas además que estuvo perdida varios días, no había salido. Ha llegado ayer o hoy a tiendas. Os estaba diciendo eso, que el dar un me gusta o tal, que todos vamos con mucha prisa y muchas veces se olvida. Claro, pasas el post, Instagram lo cuenta como que lo has visto y no te lo va a volver a enseñar. Y a lo mejor es un post que te interesa, pero ya no va a volver a enseñarlo, con lo cual queda ahí perdido en el tiempo, porque luego aunque tú quieras buscar algo, tampoco se encuentra. Entonces, sí que es cierto que todos esos recopilatorios, tal, yo lo compartiré por stories que están hechos y todo, pero van a ir al YouTube, porque perduran en el tiempo. O sea, al final tú el año que viene lo quieres buscar y va a estar ahí, se va a encontrar. Buscar tan hacia atrás es que es imposible luego en el Instagram, ni guías, ni carpetas, ni nada, nadie encuentra nada y sí, puedes buscar tú, ta, 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 para abajo y irlo a buscar, pero se pierde. Entonces, yo creo que esos contenidos, las reseñas, yo voy a seguir subiendo contenido a Instagram porque ahí lo tenéis. Os estoy subiendo fotos de todos los juegos que vamos probando. Los stories los estoy alimentando continuamente. Hago fotos. Pero sí, si voy a hacer un vídeo y voy a hacer una reseña, creo que en YouTube. O sea, tenemos el enlace ahora directo, ahora lo han puesto a todo el mundo además, o sea que tú vas a pinchar el enlace, puedes ver la reseña y ahí queda. Y el que vaya a buscar porque quiera ver cómo se juega, aunque no sea seguidor mío, lo va a encontrar, va a poner, pues hoy os he compartido el Village Green, ¿no? Pues va a poner Village Green, cómo se juega y lo va a encontrar, lo va a poder ver y va a poder, o sea, aunque no me conozca, va a poder valorar ese contenido y lo va a poder ver y va a poder llegar. En Instagram hoy me sigues, yo he puesto las fotos, ayer puse las fotos, puse el juego, pero hoy ya no lo ve nadie. O sea, entonces, sí, el que me sigue en ese momento lo ve y tal, pero se pierde mucho más. Por eso también, pues, la otra red. Sí es cierto que Instagram me ha aportado cantidad de gente, me aporta conversaciones, me aporta un montón de cosas que yo en YouTube a día de hoy creo que tiene una relación distinta. Y Instagram me gusta, o sea, yo he salido de aquí, me encuentro a gusto, hay cantidad de gente que os conozco desde hace más de un año, que hablamos, está Esther de pareja la fuga, pues esa Vikinga Jugonas, muchos de los que estáis, Noé, muchos de los que estáis, o sea,
hablamos habitualmente, tienes un contacto mucho más directo, me preguntáis, o sea, yo siempre estoy dispuesta a contestaros. Entonces yo creo que, bueno, pues son distintas, pero ese contenido que es más trabajoso de hacer, el vídeo, la edición, yo creo que tiene más valor o más duración en el tiempo en YouTube, y por eso lo tengo que pasar un poco hacia allí, porque aquí al final pues tiro mi trabajo. A mí tus vídeos no me dan la vida. Bueno, pero no te dan hoy, pero si mañana vas a buscar un juego o buscas un recopilatorio porque dices, me quiero comprar algo dos, bueno, pues a ver qué recomendó Marisa. Lo puedes buscar y lo vas a encontrar. Que si es en Instagram, es mucho más difícil que lo encuentres. Bueno, retiramos esta caja. Y de Luca Borrás, que vamos, se ha portado de 10, ¿no? De 11 o de 12. Y seguimos con Olteris, Ava, Ludática. Mirad, esto no es un juego, pero, o sea, yo creo que a mí me haría ilusión. Mirad qué bolsa, qué bonita. No me digáis que no os haría ilusión. De estas de Rafia, del Rino Giro. Vas al Mercadona, así con tu bolsa, vamos, una pasada. Se han pasado, hay más bolsas. Yo pongo todo como viene, de tela, preciosa, de Ava, desde Ava con amor, vamos. Bonita no, lo siguiente. Y globos. Que yo vengo los globos y os mando los globos también. Globos de Ava. Para celebrarlo. Los podemos poner así, a lo mejor los gasto alguno en la foto. ¿Qué más? Este, no lo habéis visto jugar estos días de Halloween, Frankie, es un juego, ¿a partir de qué edad pone? A partir de 5 años, opinión sincera, para mí un poquito más de edad, por lo menos para jugar en versión competitiva, yo creo que necesita un poquito más de edad, un poquito más. Para trabajar psicomotricidad fina, se puede empezar a usar desde los 5 años como material, pero no, lápices y gomas no tengo. Mira, burbujas sí. Pues para trabajar la psicomotricidad fina está muy bien. Luego tiene además 3 niveles. Tendremos unas tarjetas y tendremos que coser los monstruos. Pero yo lo he jugado con las dos, una tiene 5 y otra tiene 8, e incluso a la de 8, o sea, para competir conmigo no, porque le llevaba bastante más tiempo. O sea, el juego tiene su miga. O sea, hay que coser el monstruo haciendo unos patrones. Está muy divertido. No la hay, pero la va a ver. O sea, es que es un mes que ha salido muchísimas cosas. Yo de todos os lo intento mostrar por stories. Os voy diciendo pinceladas cuando juego, me preguntáis. Pero claro, no puedo poner 10 reseñas en un día. Entonces, todo lleva un poco de orden. Pero todas estas, o sea, en este mes van a salir todas. Lo que yo os he dicho que tengo y que he jugado, o me habéis visto, o sea, en este mes salen todas. O sea, eso lo prometo para que pueda ver todo. Cara a poder elegir regalos para todo. Ah, sí, yo siempre. Pero no a la playa, ¿eh? Vamos, por ejemplo, que nos vamos para, pues, a ver a los abuelos o lo que sea, llevamos varios, y también los metemos en una neverita de estas de playa. Tengo además distintos tamaños, dependiendo la cantidad que vaya a llevar, tengo varios tamaños de neveras de estas guateadas, pero es que están reforzadas, están tal. Si son cosas pequeñas y medias, o sea, tendrá bastante cantidad.
Bueno, pues luego tenemos, aparte del Frankie, que además es el primer, es de Guerra de Mitos con Old Teddies y es el primer juego de producción propia de Old Teddies. Y vamos, les deseo un éxito porque el juego está súper chulo y es muy divertido. Esta marca, que yo no tenía nada, que es lo primero que hemos incorporado, se lo he cogido a Rosa, es Ludática. Hemos incorporado unos puzzles y os he enseñado estos también, porque los hemos jugado. Ay, se me cayó, pierdo el papel. Hemos... el Sandwich Time. Y este... esto me parece una pasada para trabajar con niños un poquito más mayores. El tema del arte, o sea, Perfect Fake. Es una auténtica pasada. No lo voy a abrir porque el juego está presentado. Yo lo tengo, os lo voy a reseñar y os lo voy a enseñar. Porque es que es una maravilla. Trabajar el tema del arte con esto es una pasada. Son imágenes iguales, es como si fuera tipo memory, pero son dos imágenes iguales, pero con un fake. O sea, una de ellas tiene un fallo y tienes que adivinar cuál es la imagen real y cuál es la falsa. En todas las imágenes viene el nombre del cuadro, el autor y el año. Maravilla. Pero maravilla, ¿eh? O sea, me parece una pasada. Y esto que os voy a enseñar ahora, o sea, otra. Pero vamos, visteis que yo lo había cogido. Y ahora nos ha llegado. O sea, Art Atelier Picasso. O sea, esto es de las cosas más bonitas que yo he visto últimamente. No puedo abriroslo aquí para que lo veáis, porque está precintado el juego, pero trae un puzzle, trae un lienzo. A ver, que tengo por ahí un poco de agua, y llevo 1 hora y 5 hablando, voy a beber un poquito de agua. Perdonad. Un puzzle. Trae un lienzo, trae las pinturas para pintarlo y luego trae como una especie de planillas de troquel que le quitas las piezas y es para dibujar, para que una vez que los niños han aprendido sobre Picasso, han hecho el puzzle, puedan hacer su propio Picasso. Y aparte trae un pequeño libreto que viene en varios idiomas, son 3 hojas en cada idioma más o menos. Lo suficiente porque meter más información al final no asimilan nada, hablando de la biografía, de la obra, de las cosas importantes, una maravilla. O sea, ojo a esta marca porque os digo que creo que es una pasada Ludática. Ya os digo, los dos que hemos incorporado de juegos de cartas me han encantado. Además me parece que es distinto a lo que estamos viendo normalmente, o sea, con unas calidades espectaculares y un diseño increíble. 4 juegos pequeños de cartas. Mira, por aquí llegan ahora, he visto que se han unido los chicos de Sentados. Estamos enseñando, por si se une todavía gente ahora, el sorteo que vamos a celebrar. Estoy abriendo todas las cajas que nos han mandado la gente que ha querido colaborar. Llevaremos unos 40-50 regalos. Eso va a ser el sorteo, por si hay alguien que se ha incorporado ahora de últimas. Hemos sorteado 2 juegos de momento en directo. Buenas. Mira, con los chicos de Sentados tuve la suerte de ha podido estar aquí en mi casa con nosotros y hemos tenido la suerte de estar con ellos en Barcelona. Y bueno, pues esas cosas que nos ha aportado esta red es lo genial. Esa gente que conoces y que al final has hablado, eso es maravilloso. Que vamos a celebrar los 10.000 en todo lo grande y pues... estamos haciendo, claro, no lo ves en cámara porque estaría sepultada por los juegos, porque hay, pues eso, más de 40 juegos que han mandado las editoriales. 4 juegos de cartas de ABBA. Sabéis que yo los cogí para
los cogimos ya, bueno, pues hace ya tiempo, hace bastante que los tenemos, desde antes del verano. La Mona, son cuatro juegos distintos, tengo que hablaros de ellos, porque no os he hablado, hasta el final unas por otras los vas dejando, y yo creo que por precio, por tamaño y por tipo de juego, creo que son juegos que son ideales para muchas situaciones. Cada uno además aporta una cosa diferente, o sea, son distintos, cada juego aporta una cosa diferente. Tenemos un dominó de animales, son todos a partir de 3 años. Este lo hemos estado probando este fin de semana ya con los gemelos y nos ha funcionado. Tienen de bueno que en ningún momento cogen más de 3 cartas en la mano los niños, con lo cual ellos jugaban los gemelos jugaban con las cartas vistas, o sea, ellos las ponían boca arriba encima de la mesa, pero bueno, jugaban. Un dominó de animales, atención a los monstruos, un juego de batallas de monstruos, también a partir de 3 años, tema de conteo, sus primeras decisiones, porque tienen que decidir a qué apuestan, o sea que está, vamos, genial. Mau Mau también es una especie de juego de tirar cartas y tienen que ser coincidentes o bien en color o bien en el animal, y quien consiga llevarse más animales a jugar a su prado pues gana. Y la mona que es, este es también pues un juego de cartas en el que gana quien descubre más, quien tiene más cartas de la suerte. Este es el que menos partidas le hemos dado. Pero vamos, son a partir de 3 años, pero vamos, para 3, 4, 5 años, o incluso estos con hermanos de diferentes edades, 5 y 7, o sea, lo pueden jugar perfectamente. Es lo malo del modo espejo, que hay que adivinar. Ya os los voy contando yo para eso. yo os voy contando los títulos y cuando luego este juego, ¿cómo se llama? Por fin. La Mona, Mau Mau, atención a los monstruos y dominó. Estos ya os digo, yo tengo los 4 que los tenemos de antes del verano, y prometo en este mes haceros reseñita, aunque sea breve, de los 4, aunque sea un vídeo cortito. Más cosas hay todavía. Un clásico para los más pequeños, que no teníamos nada. Aquí tiene que haber para todo el mundo, porque hay una cantidad de juegos. Mi primer frutal, un juego cooperativo para los más pequeños de la casa, que bueno, esto es, pues eso, un éxito seguro, también un fogazo. Estoy viendo que tiene un pequeñito golpe aquí, pues habrá sido el transporte, el que se lo lleve se lo va a llevar con el golpecito. Pues eso, un juego cooperativo basado en el primer frutal, un juego también, pues eso, un clásico, ahora ha salido versión 35 aniversario, top de los juegos, y otro party, un juego familiar. El otro día os preguntaba que si hacía el vídeo, me dijisteis que sí, además por aplastante mayoría. Y lo grabaré, ese irá posiblemente al YouTube, un recopilatorio de los juegos de ABBA. Cuando pensamos en ABBA, la verdad es que la gente piensa muchas veces, piensa pues eso, en juegos infantiles, pero tiene una gama de familiares o de juegos así, o sea, muy muy buena y muy completa. Yo creo que el diseño o la marca a veces les condicionan y no se tienen en cuenta. Pero vamos, Mi Llave y Picasimo, el Dragon Draft, el Onga, el Caruba, el Bamba Noro, el Uguazú, Lanza y Pasa, el Rey de los Dados, Robo en la Mansión de Clifford, o sea, tiene una gama muy completa. Nosotros tenemos esos y la verdad es que todos funcionan de lujo. El Picasimo no es nuevo, es un juego que tiene bastante tiempo. Es un juego tipo party, con partidas de unos 30 minutos, en los que los jugadores tendrán una palabra, tendrás que dibujarla
y luego sacarás una tarjeta en el que harás un Picasso. ¿Por qué? Porque se te descolocarán las partes del dibujo y los demás jugadores tendrán que adivinar qué es lo que tú has dibujado. Claro, cuanto más rectas y más claras sean las líneas, no compliques demasiado, pues será más fácil que mentalmente puedan ordenarlas y puedan adivinarlas. Es a partir de tres jugadores, el juego se podría adaptar, pero bueno, la realidad es que es a partir de tres jugadores porque cuando tú levantas, o sea, cuando tú adivinas, el que lleva puntos, el que lo ha dibujado porque se lo han adivinado y el que lo adivina. Claro, a dos, pues llevarían los mismos puntos. La línea de Kay, yo tengo uno. El de Robo la mansión Clifford, pero sí, yo creo que es buenísima. Y no es para nada un juego de niños pequeños. O sea, es un juego que tiene bastante, bastante chicha. Además hay que pensar. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos, todavía queda más. Cairo también, ah, para la parte más peques, para los niños. Ahora, he perdido las tijeras entre los juegos. Aquí. Cairo. Vamos a pasarlo. Cairo, que dice el lema de ellos. A ver si puedo. Tiene 2 millones de precinto. A ver si puedo conseguir abrirlo por algún lado. Pues un juego súper divertido. Súper, súper divertido también. Ay, a partir de unos 6 años, Pocimus. Un ideal también para Halloween hubiera sido. Vamos a hacer. Uy, no sé si visteis lo que me pasó en el reel de Halloween. Fijaros, es que luego la gente también. En el reel de Halloween, os lo voy a contar si no lo visteis, o sea, por si acaso. En el reel de Halloween que hicimos un reel, bueno, pues estábamos, llegamos, tal, habíamos estado comiendo con la familia porque estábamos celebrando con ellos el cumple de la mediana, llegamos a casa, se disfrazaron, estaban bailando y tal. Estaban aquí, pues donde la ludoteca, que estaba toda decorada, estaban bailando. Digo, venga, ¿qué tal? Venga, que grabamos. Venga, pues yo voy a coger este, pues yo voy a jugar a este. Digo, bueno, y la revena. Y me pusieron en comentarios, que luego no era ni seguidor ni nada, que qué poca vergüenza de vestir a mis hijas de adoradoras del demonio. Bueno, tío, la gente, algunos, si no me sigue, si no nada, o sea, ¿qué más te da a ti de que yo vista a mis hijas? O sea, bueno, curiosidades que me dejó como. Digo, pero. ¿Qué le importará a él? Es genial, Pocimus es genial. Este no lo tengo enseñado y ni alguno más de ellos tengo que enseñarlos. Es de 2 a 5 jugadores, es un juego de memoria en el que tenemos que tirar unos dados e ir completando pociones y para ello vamos a ir moviendo unos cubiletes. Es muy bonito. Y muy divertido. Funciona muy bien con niños y les encanta. Sí, pero vamos, vamos, yo no lo he borrado ni nada, ahí lo dejo puesto, bueno, pues nada. A ver, que me queda por ahí la última caja. Y luego pues charlamos y hacemos un último sorteillo. Ah. Esta, la caja perdida que se nos perdió y no aparecía y habían perdido el paquete del transporte. ¿Qué será? Si ahora están con problemas, que no han empezado las navidades en serio, ni el Black Friday, ni nada del estilo, ¿qué será? ¿Qué será cuando empiece todo? Pues otro que no tengo y me habéis recomendado, porque sí que hay bastante que lo tenéis, es Marshalls. Y este es Marshalls Academy. Es un juego de cartas de 2 a 4 jugadores a partir de 6 años y con partidas de duración estimada de 10 minutos. Aprende el oficio de Marshalls y serás toda una leyenda. Y luego viene con una expansión, Vaqueros e Indios para el juego de cartas de Marshall, que incorpora una nueva banda de 4 forajidos indios y 8 Marshalls expertos. Vamos, además, o sea, me encanta la caja y el tamaño.
A partir de... A ver, qué me ayuda. ¿Dónde está? Bueno, es de Eclipse Editorial, pero ahora no encuentro la edad. No tiene edad. Pues por fuera no tiene edad, no sé la edad que tiene, porque no lo tengo, con lo cual pues no sé decir la edad que tiene. No viene en la caja, al menos por fuera, vendrá, pues digo yo que por dentro. Marshall's Academy. Scope Stalingrado. Este sí lo tengo. Se lo cogí a Rosa, además. Mira, el Scope Stalingrado, un juego de 2 a 4 jugadores, con partidas de 10 a 15 minutos y para mayores de 12 años. De 2 a 4 jugarás por equipos. Yo lo he jugado solo a 2 jugadores. Creo que el juego es como funciona, a 2 jugadores. Cada uno va a tener como un campo de batalla y bueno, pues es como un hundir la flota mejorado o algo así, más o menos, en el que además, pues bueno, podrás mover tus cartas de colocación para que, como si fuera la hundir la flota y los barcos quedan estáticos, pues aquí no, aquí cuando te las destapan, luego las puedes cambiar de situación siguiendo unas reglas. A dos funciona muy bien. Ya no sé, o sea, tengo una mesa grande, pero grande, ¿eh? Pues ya no sé dónde colocarla. Y por último, Halfin. Este tampoco lo tengo. Es un juego a partir de 10 años para 2 jugadores con partidas de 25 minutos. No os puedo decir mucho de él porque no lo tengo. Juego con el que tienes que conseguir cambiar el color de sombrero del mayor número. Ah, sí, como de estrategia. Por lo que veo, en el que tendrás que ir cambiando, conseguir colocar la mayor cantidad de jugadores de un color o algo así. Y hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Casi nada, vamos. Todo lo que han querido compartir las editoriales para que yo pudiera celebrar con vosotros este super sorteo o esta celebración de los 10.000 seguidores. Creo que tela. Nos queda un último. Bueno, si hay alguna pregunta, si eso me parecía que era algo tipo damas. Es que sabéis que del ajedrez y las damas no somos buenos amigos, no nos entendemos demasiado bien. Pero vamos, que ya os digo, no sé si hay alguna pregunta y bueno, pues si no, movemos los papelillos de eso. Y por último. Otro juego de Eclipse Editorial. Es un juegazo. Yo lo tengo porque entré en el Berkami. No me lo han mandado ni nada por el estilo. Y es Carta Aventuras. Es un juego con un componente narrativo altísimo. Y vamos, a mí me flipa. Funciona, tiene solitario, tiene modo competitivo. ¿Cómo será el sorteo? Bueno, pues yo creo que si me da tiempo, el sábado pondré una foto con todo y ahí podréis participar. Las cosas, lo normal de los sorteos. Lo que pasa que, bueno, los únicos requisitos en este caso van a ser seguirme a mí. Si sois seguidores en esta cuenta de Instagram, habrá una parte del premio que pondré los que corresponden a esa parte, claro. Y si a mayores sois seguidores también en YouTube, una persona se va a llevar todo esto. O sea, vamos. Estáis perdiendo el tiempo si, vamos, si vais a participar y sois seguidores aquí, de no apuntaros a seguirme también en YouTube, porque os vais a tirar de los pelos. O sea, como luego digas, ay, ¿por qué no me apuntaría? Que me he quedado, ahora no me llevé este, no me llevé este, no me llevé este. Vamos, yo no lo pensaría. Pues nada, eso. Comentar, podréis etiquetar
a un par de amigos y bueno, comentar las veces que se quiera. Y bueno, pues en principio nada, no pensaba hacer tampoco. A ver, yo lo pensé esta tarde que lo hablaba con una persona, digo, lo puedo plantear, o sea, todo a uno o partimos en varios lotes. Yo la idea mía era todo a uno. Claro, suscribirse, seguirme en YouTube es suscribirte al canal, aunque a lo mejor muchos estáis suscritos ya. Pero bueno, la idea mía era todo a una carta, porque al final 70 sorteos, digo, si, todo, si la persona que le toca me sigue aquí y me sigue en YouTube, todo a uno. Si la persona que le toca solo me sigue en Instagram, pues la parte que no la ha tocado. Vuelvo a hacer fotos de esa parte y sorteamos esa parte. Pero yo entiendo que, vamos, al final. Sea, yo si me tocara un lote de esto, sería la mujer más feliz del mundo. Son muchos, casi es un problema que te toquen todos. No me digas que lo veis como un problema. No, no tiene por qué, no tiene por qué tener. Cuando lo ponga, pues eso, simplemente, pues eso, sí, lo pondré. Yo puedo ver los suscriptores, si no es el mismo nombre, pues a lo mejor pues os digo que me mandéis un mensaje con el nombre con el que seguís a la cuenta o un pantallazo. No, tengo que darle una vuelta, por eso lo digo. Si queréis en lotes, yo tampoco tengo ningún problema, pero claro, al final, 40 lotes no voy a hacer porque al final quedan ridículos. Se podrían hacer a lo mejor dos con dos partes, pero dos o tres tampoco, porque si no, al final, lo bueno es que alguien va a llevar algo gordo, yo creo. Si repartimos mucho, pues para eso esto es partidario de repartir. Ahora yo haría varios pagos o sortearlos por separado. Le alegra la vida. Bueno, pues tengo en cuenta vuestra opinión, no tengo problema, solo tendría que comprar una estantería por lo que me importa. No, va a ser para enviar en España. A ver, mucha gente que ha hecho sorteos me ha preguntado que por qué. Yo he querido hacerlo yo, tener yo, no por nada, sino porque así yo cojo y lo envío en directo. Claro, el envío lo tengo que pagar yo. Con lo cual, porque si las editoriales se brindan igual, si quieres te lo envían ellas en directo, pero claro, te tienen que enviar ellas. Entonces, si tienes que repartir también 60 lotes, pues al final sí, los paquetes van a ser más pequeños, pero claro, el porte mínimo lo pagas, tendría que ser muchísimo. Como dice por ahí mi marido que está por el chat, pues eso, que serían muchísimo los portes. Te podrías partir, pues eso, a un par de lotes, pero muchos más no. Yo, vamos, de todas maneras, ya os digo que la idea mía, le daré una vuelta, pero vamos, la idea mía es todo a uno y todo a uno, y si esa persona nos sigue en las dos cuentas, pues eso. Lo del tema de YouTube, pues igual simplemente lo que os digo es que todos los que queráis participar en el YouTube, pues me mandéis un pantallazo de la suscripción y punto. O si tenéis la cuenta en abierto y con el nombre coincidente no necesita nada, y si es distinto, pues mandar todo el pantallazo. La idea mía era esa desde un principio. Claro, yo no pensaba que esto iba a ser tan sumamente tocho. O sea, es que si lo veis encima de la mesa, es que impresiona. O sea, si yo pusiera todos los cuentos delante, o sea, quedaría totalmente sepultada. Voy a contar por curiosidad, porque ya os digo que no sabía ni todo lo que había. O sea, perdón. Y falta algo de Falomir, que también están teniendo problemas de stock. Me han dicho que contara, por favor, con ellos, pero no ha llegado. Os he compartido hace un par de días
5 juegos, han presentado 10 novedades, han estado en Essen, ha sido un exitazo. Todos los juegos, yo os he traído el Cappadocia, el Fruits, he traído 5, el Cappadocia, el Fruits, os tengo para ir en otro lado, vamos, os he enseñado 5 de las novedades que ellos han presentado y grandes juegos, han sido un éxito, han agotado varios. Y creo que me comentaron que nos iban a mandar un mandahuevos, que me parece, yo no lo tengo, pero me parece que me han dicho que es súper divertido y de hecho es de los primeros que agotaron en Essen, en Alemania. Y es que deben... Ah, el Sipsiburra, el B-World... Exacto. Menos mal que tengo a Mipel Expansión por ahí que sabe las cosas mejor que yo. Ahí llega Dracoideas de todo el lote. Les estaba contando la historia de nuestro paquete perdido, que nos lo perdieron. Y bueno, pues como premio, uno de los juegos, les estaba diciendo que uno de los juegos, he querido coger juegos que yo tuviera, y bueno, ha habido un par de premios para el directo y que fueran especiales. Y este es uno de ellos, el Cartaventuras. Creo que es un auténtico juegazo y que, mira, Rosa también lo tiene, y que funciona fenomenal, y lo vamos a sortear ahora en el directo. Sí, a tope. Ya os digo que yo he hablado con ellos y es que tienen problemas de stock, no está llegando. Bueno, es conocido por todos, en todo el mundo se está diciendo que si va a haber problemas de productos, que si los barcos... A las editoriales no les llegan los juegos en tiempo y forma. Bueno, ya os digo que la idea mía, si no surge nada, que es que el sábado lanzarlo y va a haber foto y sí, voy a poner el nombre de todos y todo, sí. Ahora no tengo escrito post, no sabía lo que había dentro de algunas cajas, algunas editoriales me habían comentado, la mayoría estaban cerradas. Me habían comentado lo que enviaban y suponía, algunas han metido alguna cosa más, algunas han metido algo distinto, pero la mayoría de las cajas las tenía cerradas totalmente, con lo cual, o sea, no tengo escrito el post porque no tenía el listado de juegos, no tengo nada, pondré un pequeño texto y luego pues eso, y mañana pues os hago algún story o algo y os enseño todos, os pongo una foto en stories y eso. Pero vamos, ya os digo, hombre, claro, a Narnia... Como yo digo, eso va a Narnia y tenemos cumpleaños y historias arregladas y regalos de para sobrinos, para tíos y para todo el mundo. Hay que hacer jugón a todo el mundo. Bueno, yo más o menos, a ver, en algunas ya os digo que me iban diciendo pues eso, qué es lo que tenían idea y tal. Muchos me preguntaban que yo a todos les he dejado voluntad propia, que cada uno eligiera lo que quisiera, porque yo ya agradecida de que todos hayan decidido participar. Ahora os pongo por stories una foto, cuando terminemos el directo os la enseño. Tengo por detrás otra cámara porque estamos grabando para el YouTube. Tengo la iluminación que tenemos es muy rara, tengo unos focos por ahí, bueno... Tengo todo eso lleno de cajas, o sea, FETEN. Tengo el salón ahora mismo FETEN. Muchísimo. Yo súper agradecida. La verdad es que estoy súper agradecida a todas y cada una de las editoriales. Ahora se me ha sepultado la caja. Pero vamos, o sea, decir a todas, a Oltedis, a Ava, a Zacatrus, Atomos, Salt and Peepers, Dracoideas, Eclipse, Amazing Games, Royal Sip, Cacahuete, Troquel Games, De Beer, Cairo, Educa Borrás, Delirium, Maldito, Melmac, Chuto Maitos, Bumble, Falomir, TCG, Asmode, Arrakis, Empeo de Jokes, no sé si me queda por ahí alguna porque estoy viendo, tengo todo puesto como encima. Falmir, no sé si lo he dicho. Sí.
sea, a todas súper agradecida porque... Porque vamos, o sea, ya os digo que yo en ningún momento pensé en llegar a este volumen. Sí que pensé, pues que a lo mejor, pues eso, pues editoriales más grandes, pues igual colaboraban con nosotros con un juego o tal, pero no pensaba, o sea, pues eso, que llegaron Zagatrus, el Draftosaurus, las dos expansiones, el Dragon Pars, los posavasos, que llegara una caja, o sea, es que tenéis que ver la caja de All Teddies, o sea, que fijaros qué pedazo de caja, las bolsas, los globos, el Picasimo, el puzzle, lo de Ludática, los juegos de Ava, los juegos de Car, o sea, es que todas, o sea, todas en general, vamos, porque entiendo que además todas han aportado lo que ellos, o sea, han podido o han creído, tampoco son tiempos fáciles para nada, venimos de un montón de situaciones. Y luego hay editoriales muy pequeñas que yo entiendo que es mucho esfuerzo. Todas, me da igual, desde la primera a la última, desde el que ha aportado un juego que vale 15 hasta el que ha aportado 60 euros en juegos o 150. O sea, todas me parece una pasada que hayan querido estar conmigo y que hayan querido celebrar estos 10.000 seguidores. Y que nos hayan aportado... nos hayan apoyado de esa manera. Bueno, yo también pensé en los peques dormidos. ¿Qué tal? Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Os perfilaré, ya os digo que os perfilaré cuando ponga el post y si hay alguna cosa, pues haré algún reel, o sea, algún vídeo o algún stories explicando para que todo quede bien claro. Así que pues ya que se vayan a dormir, que mañana no hay quien los levante. Si no tenemos ninguna sugerencia más, pues yo creo que vamos a los tengo que dejar, mil gracias. Espérate que sacamos el último por si acaso. Venga. Venga, vamos a sacar el último. A ver a quién le toca. Espera, que se nos ha caído aquí. Se nos ha caído ahí todo. Vamos a sacar aquí. Hacemos así. Movemos los papelillos. Cierro los ojos. Está. A ver si está en el directo. Laura Chark. Me pone. Laura Chark. A ver si está Laura. Ya sé que sale con el lado contrario, pero bueno, yo no estoy ahí, no estoy en el papelillo. Sí, bueno, en el papelillo todos los que había como ciento y pico. O sea, yo os digo que bueno, no me ha llevado excesivo de tiempo. Laura, no me digáis a ver que no va a estar. Laura, 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 te estamos esperando. El juego tiene que llevar ganador, o sea que si no está, procedemos a sacar otro papelillo. No, pues Damamu, yo creo que tú no has participado. Y eso que siempre sueles comentar y todo, pero lo cerré, lo pensaba haber cerrado a las 8 los comentarios y lo he cerrado a las 9 menos 10. Hasta las 9 menos 10 he apuntado a todos. Laura no está, no, pues no, no, no va a estar, no va a estar. Vamos a tener que sacar otro papel, Laura. Oh. Porque sí lo había dicho, que era condición haber estado en el directo. Oh, qué pena, Laura. Espera, 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 que se me han caído papelillos para allí. Que se me han caído papelillos, que se me han caído papelillos. Pues nada, sacamos otro, a ver. Y eso que estamos bastantes, ¿eh? Que estamos ciento y pico personas, ¿eh? Que no se me caigan papelillos. Venga, ya, cierro los ojos y saco otro. Este. Castro Vázquez Laura. Castro Vázquez Laura. A ver, Laura. Esta también es de los seguidores de siempre. Lleva un montón. Ahora no me digas que no está. O sea, Castro Vázquez Laura. Ay, ay, ay. Pues es que no la he visto escribir, además.
¡Sí, sí está! Pues te llevas carta aventuras. Pues sí, va de Laura. La otra también era Laura. Fíjate, tenía predestinado el nombre. Aquí, sí, te hemos leído. Pues gracias, aparte de todos los del sorteo, a las tres editoriales que han hecho este directo aún más especial y nos han hecho que pudiéramos regalar tres pedazos de juegos: Carta Aventuras, Regnum de Borras y Sandwich Time de Ludática por Oltedis. Tres pedazos de juegos. Me gustan todos, pero he querido coger. Dentro, a ver, evidentemente de las editoriales que han mandado más de una cosa, porque si han mandado una cosa, o sea, quiero que estén presentes en el sorteo, pero de aquellas que han mandado más de una cosa, pues esas que a mí me gustaban más. Los tres juegos de cartas de Borrás son buenísimos, pero este juego, o sea, creo sinceramente que es un juegazo. Que igual no tenga la repercusión que tiene por ser de Duca Borrás y no ser de otra editorial, pues puede ser, pero no lo menospreciemos porque está fenomenal. Ludática, yo no la conocía hasta hace muy poquito. Sabéis que la hemos incorporado en el cumple de la Peque. Y me parece una editorial increíble. Creo que va a triunfar. Hay alguna cosilla más que tengo por ahí ojeada porque tiene todo una pinta maravillosa. Y Carta Aventuras, bueno, os lo dije en su día cuando recibí el Berkami, porque yo fue un juego que entré yo particularmente, lo cogí, gracias en mi pelo oscuro, lo cogí yo particularmente en el Berkami, le grabé ahí una especie de rap cuando salió, y os hablé de él, y es un juegazo súper divertido, con una producción, es que no lo tengo aquí, lo tengo para eso, pero vamos. Con una producción impecable, una caja que parece un libro en pasta dura, súper. Así que gracias en especial también a esas tres juegos que hemos podido sortear en el directo. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado, que hemos estado más de 100 personas durante prácticamente todo el directo. Muchísimas gracias. El sorteo que hagamos irá en el post, pero es posible que hagamos directo también para entregar el premio. A ver, aunque no condicionaré a que la persona esté en el directo, pero bueno, para que se vea en el sorteo. Gracias a todos y nos vemos. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí. Y recordar, pues, cuando nos veáis y nos veáis los posts, dar al like, comentar, escribir, que a nosotros nos ayuda un montón y lo agradecemos como creadores de contenido. Hasta mañana a todos y muchísimas, muchísimas gracias.